Era un grupo de amigos que estudiaban medicina en un hospital civil. Estos jóvenes buscaban constantemente la manera de estar por encima de los demás. Se ideaban hazañas para comprobar quién era el más fuerte, el más valiente, el más listo y muchas cosas más. Sin mirar límites, en una de tantas ocurrencias, uno de ellos apostó con sus compañeros una total locura. Dijo que estaba dispuesto a entrar al panteón de Belén, aquel donde estaba el árbol del vampiro, a las 12 de la noche, hora en la cual, según la creencia popular, los muertos salían de sus sepulcros. Y para que sus amigos pudiesen al día siguiente comprobar que estuvo ahí, dejaría clavado un clavo en la pared más alejada del camposanto. Cercanas las 12 de la noche, como habían quedado, ya se encontraban todos juntos a la barda del panteón, esperando que su amigo saltara. Llevaba martillo y clavo con él. Y después de saltar el muro, emprendió carrera en medio de la penumbra hasta que su silueta no se alcanzó a distinguir. Momentos después, todos escucharon el choque de los dos metales y el crujir de la pared desquebrajándose ante la filosa punta del clavo metálico. Los sonidos se callaron. El trabajo estaba hecho y el joven preparaba la carrera de vuelta. Pero al querer moverse, se sintió fuertemente sujetado del saco. Rápidamente toda su cara perdió el color y su cuerpo se desvaneció, mientras su garganta casi explotaba al dejar pasar tan lastimeros gritos llenos de horror. Cuando sus amigos lo escucharon, entraron inmediato a su auxilio, pero retrocedieron despavoridos al verlo retorcerse colgado de la pared. Parecía estar sujetado por una fuerza invisible que lo mantenía flotando lejos del suelo. El chico murió ahí solo. Sus amigos lo dejaron atrás, y solamente porque él mismo clavó sus ropas en la pared sin darse cuenta. Pero todos estuvieron demasiado aterrados para notarlo. Pero no todo terminó ahí. Se dice que debido a tal traición, volvió de la muerte para acechar a sus amigos. Estos presenciaron las apariciones del chico muerto por largo tiempo, hasta terminar dementes. Con intenciones de arrancarse la vida ellos mismos.